La estación de guardacostas de Tumaco, en el Pacífico colombiano, vela por la seguridad y la integridad de sus habitantes y del territorio. Ejerce además control al tráfico ilegal en esta convulsionada zona, donde confluyen bandas criminales, terroristas de las FARC y pescadores ilegales. La misión principal de la estación de guardacostas de Tumaco y de todos sus tripulantes es salvaguardar la vida en el mar, ejercer el control y la soberanía del mar Pacífico Sur de Colombia, en esta zona de Tumaco. Nosotros tenemos una jurisdicción de aproximadamente 97.000 kilómetros cuadrados en esta zona, correspondiente a la estación de guardacostas de Tumaco, en la cual hacemos plena soberanía y controles marítimos con 8 unidades de reacción rápida, entre las cuales tenemos 4 unidades tipo Defender y 4 unidades tipo Eduardoño 380. Con sus 8 unidades de reacción y más de 60 hombres, la Armada Nacional ejerce control y vigilancia a las embarcaciones y personas que transitan por la región. En esta zona del Pacífico se ve mucho lo que es el tráfico de alcaloides, tráfico ilegal de hidrocarburos, pesca ilegal. Del vecino país vienen personas, pescadores, a efectuar pesca ilegal en las zonas de Gorgona, Malpelo y en estas zonas del país donde hay muchos bancos de pesca que son muy ricos en esta zona, en esta región del país. El suboficial tercero Oscar Iván Bautista es uno de los hombres más destacados de esta unidad de guardacostas. Guiado por su experiencia de 10 años en la fuerza, este valiente marinero se enfrenta no solo a los peligros que representan los grupos armados ilegales. En las noches, la naturaleza aparece aún más riesgosa. Todos sentimos miedo, ya que el mar es algo de respeto. Más sobre todo, salimos en horas tarde de la noche, con lluvia, con brisa, olas muy grandes de 3 metros, 4 metros. Nos afrontamos, pero tenemos que cumplir un objetivo. Nos encomendamos a Dios y con todas las ganas del grupo que sale en una lancha rápida. Los riesgos es encontrarnos a veces con embarcaciones al margen de la ley que pronto tengan armamento. Entonces, al hacer una visita y registro, nos disparen. No sabemos qué tendrán esas personas dentro de su embarcación. Entonces toca hacer un procedimiento muy cuidadoso, tanto preservar por la seguridad de mi tripulación. Con una tripulación de 4 personas, en una unidad Defender, al mando del suboficial Bautista, todos los días este grupo de héroes se internan en las abalazadoras aguas del Pacífico con el fin de neutralizar las rutas del narcotráfico, el contrabando, la pesca ilegal y el rescate de personas. Al final de la jornada, todos llegan a salvo. Gracias a Dios he tenido el placer de compartir con él como persona y como compañero. El profesionalismo que él demuestra en las labores como persona y allá afuera en el área, yo digo que persona que salga con él y no se sienta seguro está equivocado. O sea, él nos brinda toda esa confiabilidad, ese profesionalismo, ese conocimiento, el desarrollo de las operaciones y de todas las medidas de seguridad para que se dé tanto el resultado como para la integridad de nosotros. Tumaco ha sido una de las regiones de Colombia más golpeadas por el terrorismo de las FARC. Con el aumento en el pie de fuerza, las medidas de seguridad y el incremento en las capacidades de movilidad como parte de las 10 estrategias que implementó el Ministerio de Defensa en julio de 2013, los habitantes de esta región costera ahora se sienten más seguros.
Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.